Amigos y amigas, en este video vamos a ver la edad, cómo saber la edad de tu lorito. En loros como Pancho y Camilo se les puede ver en los ojos, en el iris, porque cuando son bebés se les ve como Pancho, miren, todo el ojo como negrito, pero mientras van creciendo, como en el ojito se les va poniendo, en los albiferón se les pone un poco como grisáceo o blanco, y como Camilo se les pone naranja, miren. Como pueden ver, amigos, este Camilo tiene los ojos todavía un poco negros porque está muy jovencito, pero si se acercan tiene los ojos anaranjaditos. ¿Ya vieron? Miren quién llegó mientras no estaba. Y como les decía, en los periquitos australianos y agapor, bueno, en los agapornis y rosicolis, es muy difícil notarle en los ojos, pero si ya la tienen bien adiestrado, se lo pueden acercar un poco a la cara. Y van a ver que su ojo ya se pone un poco más café claro de la pupila, está café oscuro, y del iris se pone un poco más clarito. Pero Pancho, como está bien jovencito apenas, por eso tiene el ojo casi bien negrito, miren. Pero como en un año o algo así, el ojo ya se le va a poner un poco grisáceo. Y también en los periquitos australianos, cuando apenas tienen como 2 meses de edad, aquí por la cabecita tienen como unas rayas negras. Ese se les va a ir desapareciendo cuando ya vayan entrando en la edad media. Bueno, no en la edad media, pero cuando ya estén medio grandecitos se les va a ir quitando esas rayas negras. Como pueden ver, este Pancho todavía tiene las rayas negras. Y cuando ya tenga más de un año de edad ya va a ser un poco más difícil que sepan su edad. Pero si la tienen calculada, así con los meses o así. Porque va a ser más difícil porque en su ojo ya no va a estar cámbiale y cámbiale. Ya casi va a estar así por toda su vida. Pero desde bebés pueden saber más o menos como qué edad tienen. Ahorita Pancho y Patricia tienen como, en años de humanos, yo digo que tienen como 2 años, algo así. Y Camilo tiene 3 años en vida de loro, pero en humano no sé como cuánto tenga, por eso es que no tiene los ojos tan naranjas. Pero a veces cuando empieza a bailar, se le dilatan mucho sus ojos y se les ponen bien naranjas. Cuando se enojan a veces se les ponen muy del color que tenga el iris, se les pone mucho, mucho así. Y la pupila se les hace bien chiquita. Cuando pase eso en sus loros, no los agarren porque les van a picar muy fuerte, como que se enojan o no sé, y les van a sacar mucha sangre. Pero bueno, amigos, eso es todo por el video. Adiós.